cualquier cosa que usted haga o piense que está haciendo para Dios, el único que lo puede comprobar y dar fe es el Señor, no los hombres. Nadie. Y muchas veces, muchos pasamos a ser probados, ¿verdad? Y quizás por eso no recibimos. Pero cuando usted está haciendo las cosas para Dios, definitivamente que Él le va a premiar su fe. Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué poderosa esta palabra que hemos leído, hermanos. Vamos a orar. Señor, ahora te suplicamos que podamos darle vida a esta palabra que hemos leído, que podamos comprenderla, y que por sí, Señor, ella hable y penetre hasta nuestro corazón, y pueda, Señor, apartar cualquier desánimo, cualquier incredulidad, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para ser más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Lo que Dios siempre premia. Este mensaje tiene como propósito el que puedas mantenerte firme y constante en tu fe puesta en el Señor. Amén. Quisiera que usted tenga la oportunidad de mantenerse firme y constante. Yo conozco a muchos en estos 22 años, 23 años que voy para ser cristiano. He visto mucha gente que decimos: él era cristiano, él servía, él se congregaba, él vino a la iglesia, pero por A, B, C motivo, oiga bien, estuvieron firmes y constantes, ¿verdad? Y eso, mis amados, es el propósito de este mensaje, que puedas tener la capacidad de mantenerte firme y constante en tu fe puesta en el Señor, reconociendo que Él tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene planes específicos para tu vida. Si no los tuviera, ya te hubiera llevado. Amén. El propósito por el cual te ha dejado es porque todavía tiene planes acá. ¿Qué son las cosas que todavía quiere que hagas? ¿Verdad? Eso es bien importante. Veamos. Y que si nunca dudas o retrocedes, tu fe algún día será galardonada. ¿Me está oyendo? Si no dudas ni retrocedes, tu fe algún día va a ser galardonada. Veamos, ¿cuál es la actitud que Dios quiere que mantengas en tu vida de fe? Queremos ver cuál debe de ser el porte, cuál debe de ser su proceder en esta vida de fe que usted tiene. Vamos a irlo viendo acá en este versículo 18. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Oposición veo yo ahí. Amén. Yo veo algo que se llama oposición. Entonces, la primera actitud que el Señor quiere que tengas es una vida de esperanza todos los días. ¿Me está oyendo? Y esa vida de esperanza, ¿cómo debe de ser? Bueno, no dejarme vencer por la oposición. ¿Me estoy yendo? La oposición. Eso es lo que Dios quiere que mantengas todos los días de tu vida. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí?
Cuando usted escuche, dicen que va a haber recorte. Él creyó en esperanza contra esperanza. No hay trabajo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Ya no hay hombres. Él creyó en esperanza contra esperanza. A mí no me sale nada. Él creyó en esperanza contra esperanza. Voy donde el doctor, me dice: mire, usted tiene un cuadro difícil, usted tiene esa enfermedad, no tiene cura, usted tiene cáncer, usted tiene aquí, usted tiene allá, no importa, mi esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En esperanza contra esperanza, no importa la oposición, ¿sí? No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piensa, no importa las noticias, no importa las estadísticas, no importa el resultado del examen. La esperanza contra esperanza es que si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Esperanza contra esperanza, oposición. Oposición, si usted no tiene la capacidad, oiga bien, de bregar con la oposición, su cristianismo no va a servir. Va a haber oposición. En la vida de cristiano va a haber oposición. Va a empezar a escuchar un montón de cosas como: ¿y para qué estás yendo a la iglesia? ¿Y para qué estás sirviendo? Mira, no vayas. Mira, no diezmes. Mira, de nada te sirve. Y va a empezar usted un montón de oposición, la cual usted, si realmente tiene fe, tiene que aprender, oiga bien, a vivir una vida de esperanza. O sea, Dios siempre lo va a sacar adelante, hombre. Dios siempre lo va a sacar adelante. Dios siempre lo va a sacar adelante. Yo he tenido un par de hermanos. Dios me ha dado la bendición de poder despedir al cielo un par de hermanos, ver sus últimos suspiros, sus últimos hálitos de aliento. Y una mujer que, pues, la ingresaron porque sus pulmones estaban todos atrofiados, y ella cuidaba 5 nietos, y ese era el motor que le daba vida a ella. Ella le pedía a Dios vida por cuidar a sus 5 nietos, porque su hija, pues, había salido un poco inestable, por ratos lo dejaba, por ratos venía, traía un hombre, llevaba otro. Bueno, era algo loca la hija. Pero ella decía, y siempre andaba, en las mañanas, cada vez que salía a comprar alguna tienda o algo, siempre la encontraba comprando una sopa Maggi, una libra de papas, unos whiskilitos y unos famosos sazonadores. Esa era la famosa dieta todos los días. Cuando llegaba en las mañanas, el desayunito para los niños era un bolillo o un pan francés con un vaso de café para los 5. Pero estaban más gordos que los suyos, fíjese. Yo no sé si de parásito, pero los niños estaban todos panzones. Y cuando llegábamos al hospital, se le rodaban las lágrimas y me decía: pastor, los doctores me han dicho que yo ya no voy a salir de aquí. Ya mis pulmones no pueden, necesito un aparato que vale como... creo que como unos $7,000 por ahí más o menos. Y una persona súper pobre, súper pobre. En eso me voy yo de viaje, y ya cuando regreso pregunto: y la hermana fulana ya está en la casa. Y eso, estaba en una sala donde habían 5, y cada semana se moría uno, se moría otro. De repente entró un americano, le preguntó a ella, solo había quedado de todos, de los 5, solo ella había quedado viva, y que era la más próxima. Y le dice: ¿y dónde está el que está enfrente? Le dijo ella: pues se murió. Para vos es la bendición, le dijo. Y eso, es que tengo un aparato que los 5 que acá lo necesitaban, pero para la donación venía para el que está enfrente, pero como él ya falleció, para vos es tu bendición. Sácanos su aparato. Ya llegó a ver a la casa y me dice: mire cómo es Dios. Me dio el gusto de despedirme de mis nietos. Estaba clara ella. Estaba clara que sus días ya estaban prontos por partir. Y qué bonito es, como le decía, el privilegio de... Me dice, entraba en unas crisis y fuimos con una diácona.
me dice ella, fíjese pastor que Dios me ha puesto en mi corazón que le pregunte a la hermana que qué es lo que quiere. Y en esa mañana había tenido un sueño bonito, dice. Nos comenta que en ese sueño había visto venir dos ángeles bien bonitos. Se parecían a mí, le dije. Y entonces, dice que empezó a ver ese famoso túnel, ¿verdad? Algo blanco, dice al final. Pero me dice, pero mire, una paz, una tranquilidad. Y dice que dijo ella, si esto es, si este es el paso a la muerte, yo me quiero ir con Cristo. Y esa fue la pregunta que le hicimos. Fulana, ¿y qué es lo que quieres? Ya, si este aquí, me dijo ya, si aquí solo se vive pagando renta, aquí solo es un achaque de problema. Ya mi Dios ya me dijo que realmente me quiere llevar. Y oramos y pedimos por ella, y a los tres horas creo nos hablaron ya que había partido con el Señor. Tuvimos esa oportunidad, pero una mujer que nunca, oiga bien, perdió la esperanza en el Señor. Jamás escuché de ella un lamento y una queja, porque el que está a la par suya, usted, no le deberían de ponerle quejo. Y si es mujer quejista, no, hombre, usted, no, usted no ha tocado el fondo que otros, a dónde hemos llegado. Mire, mire, si usted se quita un poquito esa amargura que anda, usted se va a dar cuenta que está bendecido, hombre. Si usted se quita esa amargura, empieza a ver, puedo respirar. Medio puedo ver a mi mujer. No, a mi suegra ya no la veo, pero bueno, mire, veo. Si usted se quita la amargura, si usted se quita la amargura, va a empezar a ver, pero bendiciones que otros no tienen. Veamos, ¿cuál es la actitud que Dios quiere que mantengas en tu vida de fe? Nunca permitir, oye bien, que tu fe se debilite. Veamos en el versículo 19. Y no, ¿qué dice ahí? Se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, refiriéndose a que estaba en avanzada edad, dice, siendo casi de 100 años. Cuando vea esa expresión en paréntesis, es que el copista hace una explicación, o sea que no está en los manuscritos originales, ¿verdad? Pero las copias de las copias de las copias, eso que está en paréntesis es una explicación del copista que no estaba en los originales. Y dice ahí, nos da un dato bien importante, que dice que en ese entonces, cuando Abraham todavía no se le había cumplido la promesa de su primogénito, tenía casi 100 años. O sea, ya estaba bastante en avanzada edad. Y dice, y no se debilitó en la fe. ¿Qué hizo? No se debilitó en la fe. Entonces yo razono un poquito. Ok, pensemos que Abraham tenía el espejo que usted tiene en su habitación. ¿Amén? ¿Sí? Y cuando usted se pone ahí, porque hay unos que solo son fotos en el espejo, ¿sí? El flachazo. ¡Ay! Y ahí. Pensemos que Abraham tenía un espejo y tenía la capacidad de ver su rostro y de verse tal como vino al mundo. Amén. Yo me imagino que ya cuando, ya de 100 años, cuando levantaba el brazo, le colgaba aquí un poco de pellejito. Amén. Amén, hermano. Cuando se reía, todo aturradito. 100 años. Pero dice que él no se debilitó en fe. ¿Me está oyendo? Dice ahí en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Entonces nunca puso atención a lo complejo de su problema. ¿Sí? Por ejemplo,
le quitan el trabajo a usted, Dios le va a dar otro. No vio, no se complicó, no le puso atención a lo complejo del problema. El abogado le dijo: mire, su caso no tiene solución. Bueno, Dios sabe por qué. O sea, no se debilitó, porque muchos no tenemos el carácter para poder recibir una mala noticia. No tenemos la capacidad. ¿Por qué no tiene la capacidad? La capacidad, porque usted por nada se debilita su fe. Yo he conocido creyentes. Hermano, ¿iba a ir a la iglesia? Ay, no, pastor. Es que esta prueba que yo estoy llevando, no siento ánimo ni deseo de salir. ¿Qué le pasó a esa persona? Se debilitó su fe. Le puso atención a su problema. Le puso demasiada atención a su problema y no puso su esperanza en aquel que es el pronto ayudador cuando le pedimos con fe. No puso su esperanza, sino que se debilitó. Hermano, deje de ponerle tanta atención a su problema, métase en oración, lectura bíblica, oración, y vea hacia los cielos, que de ahí va a venir su socorro. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, creo que se lo merece. No permita que nadie le debilite su fe, hombre. Ay, a mí no me gusta meterme con personas perdedoras que me roben los sueños. Ya aburro yo con el carro que estoy pidiendo, pero ay, ¿por qué va a pedir eso? Y que no es mi oración, pues. ¿Y qué, a ustedes la estoy pidiendo? No. ¿Me entiendes? O sea, ¿y por qué está pidiendo esa casa y en vez de elegir? Bueno, ahí quiero en esa marginal yo, ¿y qué, pues? Pues sí. Sí. ¿Y por qué está pidiendo esa muchacha? Y no quiero dos, ¿y qué? Mentira, ¿no? Mentira, o sea, no. No. Mire, no permita, oiga bien, no le ponga atención a los problemas, hombre. No le ponga atención. No le ponga atención a esos problemas. Ponga atención a la palabra de Dios. Pon atención cuando Dios quiere hablar a tu vida. Ahí tienes que poner atención a tu problema, no. Tu problema, Dios ya sabe cuándo y en qué momento lo va a resolver. Sabe cuándo y en qué momento lo va a resolver. Así que deje estar perdiendo su tiempo en ponerle atención tanto. Porque muchos, ve, el problema es cuadrado, tiene este, es redondo. Ve, no estamos hablando de su marido, ¿ok? El problema aquí, no. Y debo tanto, y llevan tantos días, y ya llevo tantos días durmiendo en el suéter. ¿Ya entiende el suéter? No le ponga atención. No le ponga atención. Ponga atención a la palabra de Dios. Veamos, ¿cuál es la actitud que Dios quiere que mantengas en tu fe? Debes de ser siendo capaz por fe de glorificar a Dios en todo. Note lo que dice el versículo 20. Tampoco dudó. Amén. O estamos en el tercero, ¿verdad? Perdone. En el 20 dice: tampoco dudó. Nunca permitas que la duda invada tu fe. Dice luego: por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. Se fortaleció en fe. ¿Dando qué? ¿Dando qué? Gloria a Dios. O sea que este hombre, en vez de lamentarse, ¿sabe qué hacía? Más exaltaba a Dios. Si unas expresiones a mí me gustan, es de Job, que decía: yo sé que mi Redentor vive. No, y yo no sé por qué Dios permite esto. Si yo también, que me ando portando. Mentira, porque usted no se porta bien. Nadie se porta bien. Nadie. Todos somos pecadores. Mire, pero siendo capaz de glorificar a Dios en todo. O sea, en todo es: si tengo trabajo, lo voy a glorificar. Si no tengo trabajo, lo voy a glorificar. Si tengo para comer, lo voy a glorificar. Si no tengo para comer,
lo voy a glorificar. Si tengo esposa, lo voy a glorificar. Si no tengo, lo voy a glorificar doblemente. Si tengo esposo, en el caso de usted, hermana, yo no, lo voy a glorificar. Y si me da un esclavo, lo voy a glorificar. Si me da un dundo, lo voy a glorificar. Si me, mire, siendo capaz de glorificar a Dios en todo, en todo. A mí una palabra que me encanta, el cristiano de fe, es Dios sabe por qué. Ese es un buen cristiano, mire. La palabra Dios sabe por qué lo ha permitido, ese es un buen cristiano. Dios me da la fuerza, ese es un buen cristiano. ¿Sí? Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor, ese es un buen cristiano. Ese es un buen cristiano. Glorificar a Dios en todo. Y número 5, ¿cuál es la actitud que Dios quiere que te tengas o te mantengas en tu fe? Debes de estar completamente convencido de tu fe. Convencido. Mira el versículo 21. Plenamente, ¿qué? Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, creyó, cuando dice todopoderoso, ¿qué creía él? Que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Usted manténgase enfocado y déjele que deje a Dios que le resuelva las cosas en su tiempo. Ni porque usted corra, ni porque usted camine, ni Dios sabe el momento justo cuando le va a resolver ese problema. Manténgase enfocado nada más. Veamos para avanzar. ¿Qué es lo que Dios va a premiar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios premia? ¿Qué es lo que Dios va a premiar en tu vida? Y que tú lo comprometes a que Él te conteste. Te conteste. Veamos, número 1, la confianza que siempre pongas en Él. Cuando tú verdaderamente le demuestres a Dios que has puesto toda tu confianza en Él, Él la va a premiar. Vámonos a Hebreos 11:8, por favor, unos libros más adelante. Hebreos 11:8. Quisiera hablar un poquito de este versículo. Hebreos 11:8. Este es el capítulo de la fe. Hebreos 11, donde dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Oiga bien, o sea, Dios premia. Mire usted, ahorita bien estuviera viendo La Tormenta, es una novela, amén, con William Levy. ¿Chulo o no chulo ese hombre? Ah. Mire, bien pudiera estar en su comodidad, bien pudo haber hecho un par de horitas extras usted, bien pudo haber hecho otra cosa, y se sacrificó y se vino para acá. Dice, y es galardonador a los que le buscan. Ok, estamos bien. Ahora solo falta que usted convenza a Dios que usted ha venido no por religiosidad, que usted no ha venido a ver a la amarillita. ¿A dónde nos vemos? Si quiere ser mi novio, llegue a la iglesia. Ay, tengo que ir porque ni modo. No. O sea, ya usted está acá. Ahora usted va a convencer a Dios que realmente usted ha venido porque confía plenamente que el problema usted se lo está poniendo en las manos de Él. Completamente. El único lugar donde yo puedo pasar la tormenta es la casa de Dios.
El único lugar que me va a sostener y me va a dar fuerzas en esta soledad es Dios. El único que me sostiene en esta enfermedad es Dios. El único que me va a dar el trabajo es Dios por medio de su misericordia. Y eso lo mueve. Y usted está poniendo su confianza en Él. Dice en el 8: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿cómo dice ahí? Sin saber a dónde iba. Muchos así estamos con ese problema. Yo no sé qué va a pasar con este problema. Yo no sé si voy a perder el trabajo. Yo no sé si voy a perder mi familia. Yo no sé si voy a ganar el caso. Pero bueno, yo en las manos de Dios he puesto esto. Yo en las manos de Dios. Ahí, mis amados. Porque recuerde, allá en el libro de Génesis se le aparece Dios a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y en ese entonces no había GPS. En ese entonces no había una dirección exacta. No había una, simplemente le dijo: ¿y a dónde, Señor? Mira, vos dejá a tu suegra y venite. Amén. Ay, bien galán salió Abraham, mire. Dicen que quizás por eso ni se tardó, rápido le dio tiempo, al tiempo. Salió. ¿Y para dónde vas, Abraham? Porque la gente, me imagino, pensemos, mandó contratar. Yo no sé cuántos más de alguna vez se mudaron en su país. No había U-Haul ahí, sino aquellos famosos pick-up. ¿Sí? Y donde todo se ve lo que usted tiene. No se recuerda. Hermano, ¿no se acuerda cuando se mudó? Ya pasando, ¿eh? Y el hermano, ¿eh? Ya con el montón de cosas. Sí, y terrible, ¿verdad? ¿Eh? Y ahí. Y la gente pregunta: ¿y para dónde se van a mover? Nunca se despidió usted de sus vecinos. Y nos vamos, fíjese. Es que al fin conseguí marido y me consiguió apartamento. Y este sí, me voy del mesón, doña fulana. Me voy de la vecindad porque vamos a tener casita. ¿Y dónde lleva las cosas? Ahí en esa cajita. Y se movió. Pero usted sabía para dónde iba. Abraham no sabía. ¿Qué es lo que le quiero decir yo ahorita? No corra porque usted quiere ir a un destino. Usted quiere ir a un lugar. Usted no está en la voluntad de Dios. Usted no está en la voluntad de Dios. Usted anda buscando los deseos de su corazón. Y muchas veces por eso Dios no prospera tus caminos. Tienes que aprender a dejarte guiar por Dios. A dejarle a Él tu vida, tu confianza. Bueno, Señor, tú sabes por qué me tienes aquí. Bueno, Señor, tú sabes por qué me has dado ese trabajo. Bueno, Señor, tú sabes por qué tengo ese vehículo y no me has dado el que yo quiero. Y empieza usted a dejarle a Dios toda su vida. Y está confiado que todos sus planes y deseos están en el hueco de la mano de Dios. Él sabe los tiempos y las sazones, pero usted está confiado. ¿Cuántos acá le han confiado dinero a sus esposas? Aquí te encargo estos $5,000, cuídamelos. Y se los ha dado porque usted está seguro del hombre que tiene. Amén. Al revés, pues va. ¿Cuántos no le han dado dinero al hombre porque saben el hombre que tienen? Va. Mire. Número 2, la confianza que siempre, bueno, ¿qué es lo que Dios premia en tu vida? Número 1, la confianza que siempre pongas en Él. Amén. Problema, no sé qué va a hacer, pero Dios algo bueno me tiene. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confianza en Dios. He perdido esto, pero el Señor sabe por qué lo he perdido. No tengo el trabajo que quiero, en fin, esa es confianza. Número 2, la capacidad de ser paciente en Él. ¿Me está oyendo? ¿Qué va a premiar Dios? La capacidad de que seas paciente en Él. La capacidad que seas paciente en Él. Hermano, no corra. Hermano, no se desespere. Hermano, dele tiempo a Dios.
Hermano, por muy que usted me ponga tan gris su cuadro y etcétera, hermano, por favor, sea paciente en Dios. Decía David: pacientemente esperé yo a Jehová, y él escuchó mi clamor, y me sacó del lodo cenagoso. ¿Pero qué hizo? Pacientemente, pero Dios lo sacó. Dios va a premiar esa capacidad de que tú seas paciente en Él. Existen peticiones que llevan su tiempo y su propósito. Existen peticiones que llevan su tiempo y su propósito. Una de las oraciones que Dios sabe que, bueno, yo me imagino que usted como cristiano, usted pide por su familia para que reciban a Cristo como su Salvador personal. Yo en mi familia, Dios me ha dado el privilegio de ganar a Cristo a mi papá, ganar a Cristo a uno de mis hermanos mayores. De ahí con un líder de evangelismo fuimos a la casa para que, estaba nuevo yo en el cristianismo, para que les hablara de Cristo. Pero dentro de todas las personas, pues yo no veo que ellos busquen de Dios. Y tienen una gran necesidad. Y digo yo, teniendo tan cerca al Señor, tan a la mano. Y siempre de alguna manera uno se cuestiona, bueno, ¿y esta gente por qué no busca de Dios? Y pasaron 16 años. Recién había venido yo acá a Estados Unidos en el 2008. Y me habla mi mamá. Me dice, hijo, fíjate que no sé qué me dio, pero me entró una gran angustia. Me entró una gran desesperación. Y estaba en una parada de buses y no sabía ni para dónde iba. Y allá atrás escuché una voz: señora, señora. Y ella dice que volvió a ver y le dijo: la invitamos al culto. De repente volvió y ella dice que andaba una carga, no sabía ni por qué. Y entró a la iglesia y una hermanita de acomodación dice que le dio la mano y le dio un abrazo y dice, y ese abrazo, Edwin, me dijo, nunca en mi vida lo había sentido tan especial. Fíjate que ahora me estoy congregando en esa iglesia. Pero le hice la prueba porque, pues sí, hay un montón de iglesias y religiones y sectas. No me iba a decir, Salón de los Testigos de Jehová, Hare Krishna, no. Le dije, mamá, cuénteme, ¿y dónde se está congregando? Mira, yo creo que es una de las donde vos pastoreás, me dijo, porque dice Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. 16 años. Y me acuerdo en la iglesia de acá de Estados Unidos donde fui a dar el testimonio. Tuve que esperar 16 años. Y no, por el tiempo no le puedo contar las cosas porque yo pedía que mi mamá buscara de Dios. Pero Dios, hay oraciones que llevan su tiempo, que llevan su tiempo, que llevan su tiempo. Pero ¿qué es lo importante? Ser paciente, hombre. Ser pacientes. ¿Sabe? No vuelva a ver para atrás, porque entonces va a empezar usted a ver, va a decir, y han pasado 4 años. Y han pasado 5 años, ya llevo 3 años. No, vea como que cada día que pasa más cerca está de su milagro y petición. Amén. No vuelva a ver para atrás. Manténgase en esperanza. Número 3, ¿qué es lo que Dios premia en tu vida? La capacidad de no cuestionar sus propósitos en ti. Cuando tú no cuestionas, sino que aceptas sus propósitos, Dios te va a premiar. Recuerde, Dios en esencia es amor. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Propósitos de bien y no de mal. Dios tiene cosas grandes para usted. Pero, ¿por qué se pueden convertir en mal? Cuando usted busque y haga su voluntad, cuando usted se aparte de los caminos de Dios, cuando usted elija mal, cuando usted no esté en el centro de la voluntad de Dios. Pero habrán cosas, hermano, que en el momento
uno cuestiona. Por favor, deje de andar viendo el cristianismo y los milagros de los demás. Véalos, pero para fortalecer su fe, no para tener envidia. Véalos para fortalecer su fe, no para reclamarle a Dios. Sí, ¿y a mí por qué no? No, está equivocado. Un milagro debe ser para fortalecer y llenarse usted también de esperanza. Le digo porque me acuerdo yo, este hermano ya se regresó a su país. Estaba trabajando duro en una compañía de servicio. Y todo, hermano, no era martes que no me dijera: pastor, a mí ese jefe cómo me humilla. Ese jefe cómo me hace la vida de cuadritos. Y yo escuché una predicación del pastor general que dice: no renuncie, espere que lo echen. No renuncie, espere que lo saquen. Acerca de un empleado que incluso el escritorio se lo sacaron al pasillo humillándolo. Y el que lo humillaba, que el gerente general, lo echan y a él lo pusieron de gerente. Entonces yo le dije al hermano, y como ya vengo de eso, hermano, espere que lo echen. Y usted me va a entender, me dijo, espere que lo echen, hermano, le dije yo. Allá al fin, y mire, al final me dice: pastor, ¿sabe que le caí en gracia a la jefa y me dio una nueva tienda para que yo la administre? ¿Qué hizo él? Hermano, no cuestionó los propósitos de Dios. No cuestionó. Hay personas que, ¿cómo se llama?, han perdido un trabajo y sabe que el nuevo que Dios les ha dado ha sido mejor. Y usted llorando por ese de 9.50 y ahora uno de 18.50. Sí, hermano. Por esa poca fe no te da más Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos, pero no hay que cuestionar. Ahorita usted quizás está ganando poco, no cuestione. Ahorita usted tiene un problema difícil, no cuestione. Ahorita se le ha venido una enfermedad, no cuestione. No cuestione, confíe. 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 Veamos, porque al final dijimos, si tu confianza la pones en el Señor, Él eso te lo va a premiar. Si eres paciente, Dios te lo va a premiar. Si no cuestionas, Dios te lo va a premiar. Ya vamos con tres cosas. Y número cuatro, para terminar, ¿qué es lo que Dios premiará en tu vida? La capacidad de ser obediente, aunque lo que te está sucediendo no lo entiendas. La obediencia, aunque lo que te está sucediendo no lo entiendas. Yo he escrito esto: su voluntad, la de Dios, sobre tu voluntad. Los deseos de Dios sobre tus deseos. Hay que ser obediente. La prueba máxima de obediencia de este hombre, mire, Abraham, para llamarse el padre de la fe, hizo méritos. ¿Puede decir méritos? Porque aquí muchos quieren un montón de cosas con Dios sin hacer méritos. Quieren un Dios a domicilio. Quieren un gran Dios sin pruebas. Quieren un Dios sin adversidades. Lo que cuesta se valora más. Mientras más difícil es tu problema, mayor es la gloria de Dios. Ay, vengo aquí, hermanos, a darle testimonio. Tenía catarro y mire, y tomé jugo de limón y nada. Y mire, no. Y terraflu y nada. Es un testimonio. Es un virus. Testimonio es que le digan: me fui a hacer un examen, me salió un tumor en el pulmón. Eso le pasó a un hermano acá. Se va de vacaciones y dijo: voy a aprovechar a hacerme mi chequeo general. Y él aquí andaba bien, no sentía nada. Y le hacen la radiografía y no le aparece un tumor al tamaño de una naranja. Y le dijo el doctor: aquí hay que operar inmediatamente, tenemos que ingresarlo. Y lo operan y le sale maligno el tumor.
le habla al pastor, al gran hombre de fe, Edwin Escobar. Y me dice: pastor, me salió un tumor, me van a operar de emergencia, voy a esperar la contestación, ahí me avisa. Y oramos por él. Y yo pienso: Señor, que no le vaya a salir maligno. Y le sale maligno. Y dije: no sé si Dios no me escucha a mí o a los hermanos, pero alguien anda en pecado. Dije. Pero una de las cosas que yo siempre escuchaba a este hermano: pastor, Dios todo tiene bajo control y me va a sacar adelante. Tu fe te valga, decía yo. Pasó 35 días hospitalizado. Y a una semana para recibir las quimioterapias, porque era un cáncer invasivo. Una semana antes le dice el doctor: no sé, fíjate que voy a mandar, no sé, tenés cara de buena gente, le dijo. Puedes dejar del taber, vea. Fíjate que en Costa Rica dan unos mejores diagnósticos. Voy a mandar tus exámenes. Una semana antes de empezar las quimioterapias. Y empezamos otra vez a orar. Y cuando mandan la contestación, dice el examen que mi hermano ya no tenía cáncer invasivo. Y ahí anda, y cada vez que lo veo, que ¿cómo comes, hermano, usted? ¿Cómo come? Le di un pedacito de pastel así, no me dijo, yo quiero tres de estos, me dijo. ¿Cómo come? Le di una piernita así, mira, hasta el pescuezo del pollo se comió. ¿Cómo come? Pero hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. Hay que tener confianza. Hay que ser pacientes. Y lo último, no hay que cuestionar a Dios. No hay que cuestionar a Dios. Yo no lo voy a engañar. En la vida del cristiano hay sinsabores. Pero esos sinsabores y muchas lágrimas, allí en el cielo, se convertirán en grandes coronas por la gran fe que tuviste en Dios a pesar de todo. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te espero.